Bien, amigos de Locos por el Claudio, me llamó la atención la pantalla que le pusieron a esta pickup. Es una pantalla Planet Audio, muy parecida a las que sacó Alpine. Al parecer, el propietario de esta pickup se lo trajo de Estados Unidos. Anda alrededor de unos 14, 15 mil pesos. Pero está muy chingón el tamaño, que es de un DIN con la pantalla. Y este es un trabajo de un taller de aquí de Guadalupe Victoria en Durango, que se llama Obi Audio Fabricación. Sale fabricado en toda la parte trasera con cajas acústicas para medios y tweeters de la marca mexicana Acción. Aquí abajo le fabricaron la caja acústica. Son dos bajos kicker con iluminación. Su portavasos. También aquí la consola central con unos medios Rex, de los que son medios, de los que son se me fue el nombre, de los coaxiales, unos medios coaxiales Rex Audio. También portavasos. Y aquí van a poner otros bocinas de 6.5 pulgadas. Si están aquí en la zona de Durango o ciudades cercanas, pueden buscar así sus redes sociales de Obi Audio Fabricación. También hacen trabajo de tapizado. Y ese es el interior de esta Chevrolet, que está participando en el segundo auto show realizado en Guadalupe Victoria, en el estado de Durango. O sea, para la gente que de repente están en Estados Unidos y que van a venir a México para las fiestas de fin de año, tráiganse unas pantallas de estas Planet Audio. Se ve que están bastante buenas. Cuestión de probarlas.